¡Acción! Y bien, amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana, comenzando, por supuesto, por el regreso de Marcos, el ganador de Gran Hermano, a su provincia natal, querido Marcelo, ¿no es así? Sí, efectivamente, Mariano. El primo volvió a Salta y lo recibieron como si fuera Messi, el Papa Francisco y los Beatles con Yoko Ono y todo. Una cosa de loco. Decime, Marcelo. Al final Marcos se llevó a Morita a su casa, decímelo por favor. Soplame la cornetita. Claro que sí, Marcos pasó de hacer huevo en la casa de GH a hacer huevo en la casa de sus padres. ¡Vamos Argentina, ¡Vamos Argentina que se puede! ¡Vamos Argentina! A mí me dejó preocupado la agresión física que recibió el ministro Sergio Berni porque cobró más que yo en el PSG a principio de mes, una cosa... ¡Ay, ay! Berni... entró como Rambo y quedó como Rocky. ¿Cómo le dieron más? Mirá, si me preguntas a mí, yo te digo. Para mí la verdadera pelotera de la semana fue la que se dio entre Ani Ventura y Connie Ansaldi en la peluquería. Porque pobre Ani se fue a hacer la planchita y terminó con los pelos de punta. Una cosa increíble. Salud, amigos del deporte. Suenan las campanas de la farándula argentina para recibir en el cuadrilátero Ani Ventura, la carajeadora del Parque Chas. ¿Quién se enfrentará esta noche a Connie, la emprendedora Ansaldi, quien abandonó de reje una conferencia para el BID en Brasil para subirse al ring? Estalló el escándalo y se paró el país. Escuchen y graben. Se agrava la situación del hombre que quedó encerrado detrás de una pared de cemento en su propia casa, porque descubrió que en el cuarto del fondo estaba su suegra. Igual, su suegra es una mujer buena. Pará. Pues yo estoy sorprendido que no vamos a decir, pero ni una palabra del precio de los huevitos de Pascua para esta Semana Santa. La sorpresa ya no viene adentro, Leónidas. O sea, ahora viene afuera con la etiqueta, en la etiqueta con el precio. Es una cosa de locos, ¿eh? Como dice el amigo Alejandro, el precio de los huevos de chocolate este año están por las nubes sin ir más lejos. Yo también quiero comprar un huevo de Pascua. Pero estoy pensando que antes necesitaría conseguir, no sé, digo yo, un testaferro. El tema es saber encontrarlo, ¿no? Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir disfrutando de bendita vermú con papas fritas y good show.